Matemáticas 2, 2013, reserva 4, ejercicio 1, opción. Dice, halla las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un triángulo isósceles de 6 metros de base. Ese más calentado. Y 4 metros de alto. A que va a ser 2 y va a ser 3. Pero es vamos que... a ver. Triángulo isósceles. Ya lo dibujo a mano. Tú dirás, ¿por qué? Que tiene 6 metros de base y 4 de altura. Y es un poquito más ancho. Y no tan alto. Más o menos. Dice dimensiones del rectángulo de área máxima. Entonces dividimos un rectángulo. Este, por ejemplo. Inscrito. Entonces yo sé que esto mide 6. Y que de aquí a aquí mide 4. Pues voy a ver. Le voy a llamar X la mitad, ¿vale? Y ahí la altura. Me voy a quedar con un casito. A ver qué puedo saber yo de ahí. Vamos a ver. ¿Cómo saco yo de ahí? Algo. La mitad es 3, ¿no? Sí, la mitad. Esto es 3. Entonces... Tengo estos 3 y estos 4. Yo sé que esto mide 5. No sé si me va a valer de algo, pues lo voy a poner. No se me ocurre nada, así de pronto. Me a ver, una cosa. 3 menos x es este trocito. Ajá. Chiquitito. 5 entre 2. 3 menos x es este trocito chiquitito. 5 partido 2 es la hipotenusa. Se ve claramente que es la no, mitad. No, la hipotenusa es 5. No, no, se ve claramente no. Que es la mitad. ¿Qué? Del triángulo es chiquito. No es la mitad. La esto I. ¿Cómo le hacemos para acá? La I es 2. Que no es 2, no es la mitad. La mitad te lo estoy inventando. Que sí, va a ser 3 y va dos. A ser, vale. Ya sabes tú la solución, pero hay que hacerlo. Pero es que eso me pasa en el examen. Yo sabía que la batería y digo, pero no sabía justificar. Fíjate, este triángulo. Dale, dale. Es semejante a este, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que 3 menos x es ahí. 3 menos x es ahí, como esto, que es x, es a esto, que sería 4 menos y, ¿no? ¿Y no? Aquí sí, va a ser de otro amigo Tales, de Mileto. Que y yo tengo la relación entre x y y. Voy a hacer un despeje, si es más o menos. A ver lo que queda. 3 por 4, 12. 3 por menos y, menos 3. Menos 4x, más xy, igual a xy. Menos más que me va a xy, si no. 12 menos 3, menos 4x, igual a 0. Me queda 3y. Igual a 12 menos 4x, e y es 12 menos 4x partido 3. O 4 menos 4x partido 3. A ver, qué bonito. Y lo que tengo que optimizar es el área, ¿no? Vamos a ver. El área es base por la altura. O cuidado que la base es 2x. Yo llamo esto x, esto y. 2x. ¿Puedes hacer el área para un trocito y luego multiplicarlo por 2? No. A ver, seguramente sí, pero vamos a hacerlo bien. Es que entonces no sería y solo, serían 2y. ¿Qué dice 2y? La altura es y, el área ah, base por altura. ¿Entre 2? ¿Entre 2? No, es un rectángulo. Es el rectángulo. Ah, no, diría que ibas a hacer el triángulo. ¿Qué triángulo? Entonces me quedaría 2x por 4 menos 4x partido 3 igual a 8x menos 8x cuadrado partido 3. Pon ahora. Derivo. La derivada sería 8 menos
16x partido 3. Que no me cabe, lo voy a poner aquí y voy a hacer. Me queda 8 igual a 16x partido 3. 24 igual a 16x. X igual a 24 partido 16, que es 3 medio. X es 3 medio. Y sería 4 menos 4 por 3 medios partido 3. Hago esto porque veo que estoy con la calculadora liado. Y os equivocáis más con la calculadora que sin la calculadora. Si la calculadora, esto es 4 por 3, 2 entre 2, 6, 6 entre 3, 2, 4 menos 2, 2. Tardo menos que lo con la calculadora. ¿Por qué? Hay que entrenar el cerebro.